Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a esta nuestra tu cita en Vitoria desde Camerino, aquí sitos en la calle San Prudencio número 26. Como cada semana tenemos un nuevo invitado. Esta semana nos toca un vitoriano de pro, un vitoriano además muy competitivo, un vitoriano muy conocido a nivel nacional e internacional. Yo me encuentro con Martín Cid. Muy buenas tardes, Martín Cid. Hola, muy buenas tardes. Y bienvenido sobre todo porque sí que estás súper ocupado para poder estar con nosotros y concedernos esta pequeña entrevista. Bueno, también estoy encantado de estar con vosotros. Como dicen los actores cuando presentan una película, pues esto es también un momento de publicitarse, ¿no? Cuando ya has terminado tu vida deportiva, pues para que la gente sepa dónde ubicarme, dónde estoy y hasta dónde puedo llegar. Todavía te queda, ¿verdad, Martín? Bueno, por mientras llegar. Tenga piernas, puedo escaparme. Di que sí. Oye, ¿te parece que empecemos por el principio? ¿No? Hacemos con todos los invitados, hacemos lo mismo. Empezamos por el principio y lo hacemos... ¿Cómo empieza Martín en el mundo del atletismo? Cuéntame un poquito. Bueno, Martín Fiz empieza en el atletismo como deberían de empezar todos los chavales jóvenes y todos los atletas de alta competición. Empecé en el deporte escolar, en el colegio. Un día un profesor de matemáticas enamorado del atletismo, de correr, de los deportes, se le encendió la bombilla y dijo: si sois capaces de dar tantas vueltas al colegio, al patio del colegio Miguel de Unamuno, os llevo al maratón de Nueva York. Pues a todos nos encandiló la idea, empezamos a dar vueltas al colegio y bueno, dio la casualidad que yo aguantaba mucho. No me llevó ese año, nos engañó, no nos llevó al Mundial de Nueva York, pero sí que es cierto que años más tarde, cuando pasaron 20 años, he corrido el maratón de Nueva York. Ah, mira. ¿Y recordaste aquí, cuando corrías el maratón de Nueva York, recordaste aquel profesor y aquella promesa que no se cumplió? Hombre, recuerdo mucho a Víctor Clemente porque ha sido, vamos a decirlo de alguna manera, el primer punto de inflexión. Daros cuenta que los chavales jóvenes lo que quieren es dar patadas a un balón o meter el balón en una canasta. Yo cambié el fútbol, el baloncesto, bueno, el baloncesto no tengo altura para jugar al baloncesto, pero cambié el fútbol, que no lo hacía mal, por unas zapatillas, por correr. La apuesta creo que me salió bastante bien y yo creo que mi progresión deportiva ha sido amplia y satisfactoria. Ajá. ¿Y tus inicios? ¿Fueron duros? Hombre, los inicios yo creo que como cualquier chaval que se inicia el deporte y sobre todo un chaval que ahora tiene 51 años, que cuando empieza en un deporte minoritario en la cual no te dan un duro por correr, tienes que convencer a tus padres en unos años, eso es el año 93, que también había, no una crisis como la que hay ahora, pero sí que es cierto que había una fuerte crisis, convencerle que vas a dejar un puesto de trabajo por ir a correr, pues fue bastante duro. Pero yo creo que en esta vida hay que tomar decisiones. He tomado grandes, yo creo que grandes decisiones para bien o para mal. La apuesta me salió bien y a partir de ese año 90, campeón de España en el cross en Estella, pues me pude dedicar al atletismo de alta competición. A nivel profesional, además. Nivel profesional. Yo suelo decir que mi hobby se convirtió en profesión y ahora que he acabado mi vida deportiva como profesional, sigue siendo mi hobby. Oye, es un buen titular, ¿eh? Sí, sí. Está muy bien lo que acabas de decir. Pero también practicas el obstáculo, cuéntame un poquito. Bueno, yo empiezo practicando, corriendo carreras de cross. En el País Vasco los mejores organizadores de carreras de campo a través están aquí en el País Vasco. Cross del Goibar, Cross de Llodio, Amorebieta, Lasarte, un fin de corredores que todos los años vienen a correr los mejores atletas del mundo, como son los atletas africanos, keniatas, etíopes, eritreos, claro, de todos los países de África. Ajá. Y yo quería emular a una persona. No era, en ese año él no era corredor con zapatillas, es decir, era un ciclista llamado Marino de Jarreta. Ajá, sí. Aunque él no era un gran ganador, ganó cosas evidentemente, pero era un ídolo de masas del pueblo vasco y yo quería emularle a él. Yo hacía cross y bueno, al final, pues por mi coraje, pues la gente, fui un referente del cross y a partir de ahí pues me pasé a otras disciplinas como pueden ser cross y la prueba de 3.000 obstáculos donde conseguí ser campeón iberoamericano en México. O sea, no hay reto que tú contento. No consigas. Bueno, ha habido retos y también ha habido, entre muchos retos conseguidos, también hay alguna lágrima por ahí.
que se ha caído. Sí. Pues sí, yo creo que el deporte tiene momentos muy buenos, muy buenos. Siempre solemos recordar los momentos buenos, pero luego hay también otros momentos que no has ganado, que te has caído, que te tienes que volver a levantar, que la gente no se acuerda de ti, que no llegan esas ayudas que se necesitan para poderte dedicar a este deporte. Ha habido un poquito de todo, pero al final, si me preguntaras si ha merecido la pena, yo creo que ha merecido mucho la pena el dejar muchas veces a los amigos de la adolescencia, como suelo decir yo, el irte a la cuchi, a la zapa, a rular por allí, esa pequeña adolescencia que dejas atrás por dedicarte a este deporte, pero yo creo que ha merecido la pena. Has comentado que, sobre todo las ayudas, ¿no? ¿Tú también eres de los que piensan que este país solo da ayudas cuando uno ya se ha hecho conocido a nivel o nacional o mundial, pero que no hay ayudas para los que empiezan? Pues sí, yo soy de los que pienso, porque yo lo he padecido en mi propia carne, las ayudas te vienen cuando tú ya has llegado, estás a punto de llegar. Ahí es cuando ya prácticamente casi ni la necesitas, porque tienes esos patrocinadores, esos colaboradores que seguramente que te van a dar más que esa ayuda o beca institucional, que es cuando se necesita. Por eso digo yo siempre que las ayudas deberían de llegar en el deporte escolar y universitario. Una beca de estudios o lo que sea, pues para sufragarte esos gastos y dejar a tus padres un poquito más tranquilos con ese colchoncito que se necesita. Casi como en Estados Unidos, ¿no? Que tienen esas becas en los institutos. Sacando buenas notas te dan las becas para que puedas participar en los deportes. Pues sí, yo creo que deberíamos de ser un poco el reflejo del deporte universitario. El baloncesto salen, los mejores jugadores de baloncesto salen en el deporte universitario. Yo creo que las ayudas universitarias serían buenas para que el chico, una vez que ha terminado su carrera universitaria, pueda intentar dedicarse al deporte, si es que la verdad tiene las cualidades para dedicarse al deporte. Sí, la verdad es que sí. Fuiste el primer atleta del estado que, después de una trayectoria bastante buena en pruebas de fondo, se pasó a la prueba de maratón. Pues mira, normalmente la filosofía de los corredores de antes, cuando ya no tenían que decir nada en el atletismo, probaban fortuna en la prueba de maratón, y eso lo hacían cuando ya eran, pues vamos a decirlo, ya entrado en años, y claro, ya no tienes ni la fuerza física ni mental como para poder rendir al 100% una prueba de 42 kilómetros como es la prueba de maratón. Yo quise ir un poquito más lejos y di el paso un poquito antes, y eso hizo que yo explotara como atleta. En el año 92 acudí a los Juegos Olímpicos de Barcelona. Yo allí corrí la prueba de 5.000 metros. Ya había cumplido mi sueño, el sueño de estar en los Juegos Olímpicos, el sueño de cualquier chavalillo, estar en los Juegos Olímpicos. Pero como atleta de élite, competitivo, con ganas, pues necesitaba algo más. En esas 12 vueltas y media que había que dar a la vuelta, pues me quedé fuera de la prueba de la final, y había que buscar una prueba que se adaptara a mi condición física. Un chaval de 1,69 y 52 kilos, pues qué mejor que hacer una prueba de maratón. Claro. Hice mi primer maratón, le dije al manager mío, a mi entrenador, que quería hacer el maratón, y la verdad es que se puede decir, como se suele decir en las películas, nací para correr maratón. Sí. Oye, hablando de maratón, ¿hiciste alguna vez la Behobia-San Sebastián? Hombre, la Behobia-San Sebastián es una prueba, no que cualquier vasco se pueda perder, sino que cualquiera que corra en el porlar del mundo debería venir a la Behobia-San Sebastián a correr esta prueba tan mítica, tan clásica, y sobre todo porque la prueba de Behobia-San Sebastián no solo es el correr, sino lo que esconde detrás de esta carrera, ¿no? El irte de pinchos, se abre la sidrería, se irte de sidrería, todo es un cúmulo de cosas. Y ahora el atletismo, el running ha cambiado tanto que la gente, cuando va a un evento de estos, trata de disfrutar sufriendo, corriendo, y luego disfruta comiendo fuera de la competición. Y realmente es dura, como la dicen. Se puede equiparar, por ejemplo, no te voy a decir, pero bueno, casi como a la de Nueva York o a una a nivel más internacional. Hombre, se pone, hay que pensar que la prueba de la Behobia son 20 kilómetros, el maratón de pero Nueva 20 York kilómetros son 42. Se puede que se equipara en espectáculos, sobre todo la grandeza de esta prueba, como es la Behobia-San Sebastián, es el público que está en los dos lados de la carretera animando al primero y al último participante, y eso lo hace muy grande. ¿Qué me vas a decir a mí, que yo soy de Irún y ahí estamos, y además sale de Behobia? Behobia-San Sebastián. Para eso es. Habrá que volver a Behobia-San Sebastián a correr y a comer los pinchitos. ¿Vas a volver?
¿Te veremos? Sí, 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 ¿sí? Estaré allí. Seguro. Bueno, tú avísanos que ahí estaremos también, Escoteo, eso para apoyarte. ¿Tu primera medalla la recuerdas? Hombre, la primera... Mira, yo voy a recordar dos medallas. La primera medalla es cuando yo, con 12 añitos, le dije a mi madre que iba a hacer una carrera de campo a través. Ella me veía enfermizo, blancucho, delgaducho, con muy malas pintas como para correr, que me iba a quedar sin fuerzas. Ese día con un amiguete me escapé de casa y fui al mítico Monte de la Tortilla aquí en Vitoria. Y aunque no gané la carrera, me dieron una medalla. Al llegar a casa me castigaron por escaparme de casa, pero esa medalla hizo que, pues, que yo pudiera seguir corriendo. Y yo luego ya pues, a nivel internacional o nacional, pues el campeonato de España de estrella de cross, lo que hizo es que dedicarme a decir, oye, me voy a dedicarme porque tengo posibilidades de dedicarme a este deporte. Ajá. Yo quiero hacer un pequeño inciso aquí en el guión, porque quiero decir que Martín tiene una tienda aquí en Vitoria y que además tienes una iniciativa y es la de... Yo he corrido en la iniciativa. Sí, señor. Yo he estado ahí. Y yo le he hecho de liebre, le he acompañado, sí, ¿eh? Es cierto, y voy a volver, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, entre que voy y vengo tengo que estar. Pero yo en mi caso son los martes y jueves. ¿Cómo nace esa iniciativa de agrupar a gente de Vitoria para que corran? Además, hay varios niveles. Sí. Y tú estás ahí, esa iniciativa. Es un poco inculcar el amor al deporte y sobre todo lo bien que se siente uno, ¿no? Después de practicar ese footing. Bueno, yo explico. Hace 3 o 4 años, vamos a ponerlo 5 años, está habiendo un boom por el correr. En los años 80 al correr le llamamos correr. A los 90 al correr le llamamos footing. Y ahora le llamamos running, con lo cual es lo mismo, es el correr. Pero en este boom se han añadido sobre todo las mujeres. Chicas como tú, que no tienen ninguna experiencia sobre el running, que necesitan asesoramiento. Y qué mejor manera que una persona que ha sido campeón del mundo les pueda asesorar. Me comprometí conmigo mismo pues, que una vez que he terminado mi vida de la élite, pues continuar en el atletismo, pues desarrollando ese tipo de actividades. He creado la comunidad deportiva Running Fit, y la verdad con diferentes niveles de iniciación, grupo medio y grupo avanzado, y la acogida está siendo buena. Más de 150 deportistas, atletas de diferentes condiciones físicas, pues cada martes, jueves y sábados pues vienen a Running Fit, pues a que yo les asesore, les diga cómo tienen que entrenar, estiramiento, correr, incluso respirar, en las pautas que hay que marcarles, y eso es bueno, y están muy agradecidos. Sobre todo ahora que estamos en una selva urbana donde todo es el correr con mucho estrés, unos por intentar permanecer con el puesto de trabajo, otros que no lo quieren perder, otros que están haciendo oposiciones. La vida es tan estresante que cuando estamos en esa hora corriendo, la gente deja todos los problemas en casa donde tenga que dejarlos para salir a correr. Y la verdad es que una vez que ha terminado el entrenamiento, pues están contentos y felices y se sienten, no sé si son las endorfinas del amor o es que se sienten mucho más relajados. Pero ¿cómo te sientes tú a nivel personal? Porque tú, cuando haces esta iniciativa, no pensaste que iba a tener esta envergadura. En cambio, te encuentras con que cada vez tienes más y tienes que hacer más grupos. Y además más días de la semana. Sí, bueno, yo me siento muy, muy, muy feliz, ¿no? Pues porque tú haces la propuesta y no sabes hasta dónde va a llegar. Y cada día, pues hay gente llamando por teléfono que se quieren apuntar a hacer ese tipo de actividades. Yo me siento feliz, ¿no? De ser un poco profeta en tu tierra y que la gente te quiera y que te continúe. Y sobre todo que ellos, cuando estás dando los consejos, el codearse, ellos te lo dicen, ¿no? El codearse con un campeón del mundo, pues se siente muy, hombre, muy satisfechos. Pero más que satisfecho, porque yo, y a mí guárdame el sitio, ¿eh? Yo no voy porque no estoy, pero si no, sí que voy. Yo más que satisfecha de estar corriendo con alguien como Martín, es la seguridad que me da, ¿no? El hecho de que, bueno, pues en un momento determinado, pues tú además que
con los iniciados nos dices, bueno, vamos a andar un poquito, ahora vamos a correr otro poquito, ahora paramos, relajamos, sí, y andamos. Esa seguridad de decir, bueno, estoy con alguien que sabe, ¿no?, de lo que me habla. Sí. En este momento es preferible que vaya andando, que relaje, que coja otra vez aire. Esa es más que nada, yo creo, que la seguridad que nos da, ¿no?, a la gente que estamos allí contigo. Bueno, a mí me encantaría que todos los que estéis ahí fuerais todos campeones del mundo, campeones olímpicos. Y decir, joder, tengo aquí una base de futuros campeones del mundo, que es la leche, ¿no? Pero claro, yo soy consciente de lo que tengo y de lo que soy. Y yo lo que no puedo es hacerte a ti, a gente de tu misma condición física, es entrenar como si fueras un atleta de élite. Si no, al siguiente día estaríais o lesionados o no vendríais nunca más a entrenar. Yo lo que quiero es adaptarme a vuestros ritmos y enseñaros cómo se debe entrenar. Caminando, corriendo y llegará un momento, pues que, ¿por qué no decirlo? Que haréis la Vía de San Sebastián o el Maratón Martín Fitz. Todo se andará. Claro, o todo se correrá. La San Silvestre, por ejemplo, también, ¿no? La San Silvestre, ¿no?, de Vitoria, que sería también bonito, sí. Sí, además yo tengo que decir, nosotros corremos 2 días a la semana, pero contigo, pero es que además nos hemos aficionado, mi amiga y yo, a ir todos los días. Yo cuando he estado aquí vamos todos los días a correr. Pues sí, lo mira, y lo bueno es de... Con lluvia también, ¿eh? Sí, y con nieve. Con nieve he corrido yo. Mira, lo bueno que tiene el correr y sobre todo la entrada de la mujer en el running es que han socializado este deporte. Puedes correr, puedes hacer gimnasia, pero lo importante es que luego se quedan. Y yo suelo decir que todo con moderación es bueno. Un vasito de vino, un zurrito, una caña, todo con moderación es bueno. Y esos momentos tan felices, recordad que has corrido bien, que hoy no te has encontrado como uno lo hubiera deseado. Todo eso tiene su encanto. Habéis socializado este deporte, os unís como piñas. Sí, sí. Además, yo ya te dije que antes del accidente de coche yo corría todos los días. Además, se forma como una especie de no de amistad, pero que ya te vas conociendo con los que corres siempre por el mismo lado y al final te terminas saludando, ¿no? Porque siempre te cruzas con alguno. Y no es eso, sino que además lo echas de menos. Yo llegaba de trabajar y necesitaba ir a correr a quemar esa carga de energías de más que tenía, ¿no? Y quedabas como muy bien. Pero vamos a hablar, para correr necesitas un buen equipo, porque la gente cree unas 4 zapatillas que al final muchas veces te lesionas incluso por no tener un equipo adecuado, sobre todo zapatillas. Bueno, sí, efectivamente. Muy importante. Es muy importante. Tampoco hay que ser muy, muy consumista con el equipaje, pero sí que hay que tener un equipo técnico, ¿no? En los años, cuando yo empecé, pues con las mismas zapatillas que corribas, ibas al deporte y casi hacías incluso la primera comunión. Pero ahora la gente pues necesita tenis. Las zapatillas de tenis para tenis, las del pádel para el pádel, y la de correr tiene que ser para correr. Antes no se sabía si eras pronador, supinador o neutro. Ahora la gente se hace el sistema de la pisada pues para intentar saber qué zapatilla hay que usar. Antes no había ni GPS ni pulsómetros. Ahora tenemos, pues tú sales a correr y sabes en el momento la distancia que has desarrollado, perdona. Sí. Yo creo que es importante que incluso tener las un calorías buen equipaje que has quemado. Y las calorías que has quemado, yo creo que es importante, sobre todo, ya te digo, que la gente lo que quiere es que tú les facilites las cosas, salir a correr y no tener ningún tipo de problemas. Una cosa, Martín, normalmente la gente dice, bueno, uno de los deportes más completos, por ejemplo, es la natación, ¿no? ¿Qué podríamos decir del correr? ¿Es completo? ¿Hay alguna parte que no lleve el correr? Por ejemplo, la gente que dice, bueno, quiero mantenerme en forma, pero también quiero mantener la línea. ¿Con correr? Vale, la natación efectivamente es un deporte muy completo, mucho menos agresivo que lo que puede ser el correr. Daros cuenta que en la natación no hay impacto con las superficies, con lo cual no suele haber ninguna rotura de fibras ni problemas musculares. Es más, un corredor cuando hace un sobreesfuerzo o está mucho tiempo corriendo, les aconsejamos que vayan a la piscina para descargar la musculatura. Con lo cual, todo esto, pues el correr, cuando lo haces de forma moderada, entre 3 o 4 días, es beneficioso, es bueno para mantener la actividad física, para mantener un pulso cardíaco cambiante y, sobre todo, que la gente adelgaza y se cuida mucho más. Yo creo que es un deporte muy, muy completo. También es verdad que gente que tenga problemas
de huesos, eso, pues tienen, hay veces que hay, que es mejor que salga menos, a, más, menos tiempo a correr. Y puedo decir una cosa, como uno va corriendo y corre por la calle, que no en una cinta, lo que ocurre es, he mirado para arriba porque me está diciendo el regidor el tiempo que tenía, como te va dando el aire, es genial porque vas adquiriendo un tono muy sano y se te ve todavía mucho más sana o sano, con lo cual yo lo recomiendo. Volvemos al guión. Oye, de todas las medallas que tú has ganado, ¿cuál es la que es más gratificante, la que recuerdas con más cariño y sobre todo por qué? Bueno, yo mira, hay una medalla que recuerdo con mucho y siempre lo recordaré con mucho cariño. Esto fue en el año 1994, donde tres atletas españoles, Diego García, el difunto Diego García, Azcoitarra, Alberto Judado y Martín Fitz, coparon el podio en el Cat Europa en Helsinki. Yo recuerdo que ese año, pues, algunos medios de comunicación no daban mucho por nosotros, parecía que íbamos a ir ahí de vacaciones a Helsinki, y se dio la casualidad que ganamos tres medallas, oro, plata y bronce, y esas tres medallas yo creo que dieron la vuelta al mundo. Esa imagen, yo suelo decir, que esa imagen, junto con la imagen de Fermín Cacho, entrando campeón olímpico en la prueba de 1500, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, es la imagen del atletismo. Y a partir de ahí, pues mucha de la gente que ahora corre por los lares del mundo, pues recuerdan esa imagen de los tres. Oye, ¿es cierto esa solidaridad que hay cuando uno va a las competiciones, tanto olímpicas como mundiales o europeas? La solidaridad que me están diciendo que ahora soy yo la que no lleva el micro, la solidaridad que hay entre vosotros, o realmente hay competitividad. Bueno, hay amistad, hay compañerismo, y lo que siento que hay mucha competitividad, porque nosotros estamos hechos para intentar ganar los eventos, no estamos hechos para ir allí y entrar en un campeonato del mundo de la mano. Lo que queremos es y nos preparan y nos entrenan para ganar. Una vez que se gana y otra se pierde, pero sí que es verdad que cuando se pasa por la línea de meta, nos felicitamos, nos damos las manos, el que le ha salido bien pues sube al podio, y el que le ha salido mal pues se va a la habitación a consolarse y a ponerse nuevos retos. Ajá. O sea, un poco como el rugby, ¿no? Un deporte caballero. Sí, todo sí. Lo que se queda en el campo se queda en el campo y bueno, vamos por ahí. En vuestro caso, tomar cervezas no lo sé, pero bueno, sí. Hasta... Los de rugby son muy cerveceros y es una tradición muy buena. Nosotros, bueno, una vez que acaban los grandes campeonatos, sí que es verdad que te gusta irte con tus compañeros a decir cómo ha ido la carrera, cómo ha ido la temporada, sobre todo cuando los periodos son de 4 años, como son los Juegos Olímpicos, que se desarrollan cada 4 años y hay mucha tensión, y una vez que se terminan en los Juegos Olímpicos, pues todo ese estrés y tensión, pues lo descargas, pues de ahí salen muchas parejas. En los Juegos Olímpicos, en la Villa Olímpica, salen parejas, salen de todo, pues porque la gente necesita también evadirse. Oye, Martín, ¿y os aconsejáis unos a los otros, aunque seáis en ese momento sois rivales, ¿no? Pero os aconsejáis al finalizar la carrera aquello de oye, mira, la próxima vez no corras tanto, no des tanto de sí al principio, te lo aconsejo. Hombre, nosotros sabemos los defectos y las virtudes de cada rival. Yo, por ejemplo, soy un atleta que soy lento al final. Hay otros atletas, en el caso, por ejemplo, de Abel Antón, que ha sido uno de mis máximos rivales, que es muy fuerte en los últimos metros finales, ¿no? No se dice nada, pero lo insinúas, ¿no? Joder, pues para la próxima carrera intenta tirarte un poquito más, estas cosas, ¿no? Pero bueno, al final, digamos, somos compañeros, pero a la vez somos muy, muy rivales y nos vamos a encontrar en el día a día, a la hora H, otra vez para volver a competir, y no le vas a enseñar tus armas de ataque. Bueno, pues yo te voy a dejar aquí porque yo ahora me voy a mi tiempo, si ahora vuelve Urchi, y os dejo con, como no, con estas secciones que tenemos, tanto Espumita 14 con Más que Aromas y nuestra vitoriana también de pro, Susana Jaras, con todos sus diseños y su pluma azul. Así que hasta la vuelta.
Muy buenas tardes. Ya han escuchado ustedes todos los consejos que les teníamos que dar. Y yo les voy a emplazar a que no pasen el vídeo, sino que se queden a final de la entrevista, que os tengo que comunicar una cosa a todos los telespectadores. Pero continuamos con Martín Fitz. El año 1997, aquel día de finales de octubre, lo recordarás perfectamente, ¿no? Hombre, lo recordaré perfectamente, y sobre todo este año que ha habido una organización como es el Maratón de Nueva York, que ha obtenido el mismo premio que obtuvimos o obtuve ese año 97, que no es otro que el premio Príncipe de Asturias de los Deportes, que me siento súper orgulloso de ello. Casi nada, ¿eh? Pues sí, date cuenta que el premio Príncipe de Asturias de los Deportes es el premio a toda una trayectoria deportiva, y una trayectoria tanto deportiva como humana, que es el premio que refrenda todo lo que has podido hacer. Por tanto, estoy contento. Este año estuve como embajador del Maratón de Nueva York, y la verdad es que me volvieron a tratar muy bien, me sentí feliz, y sobre todo recordar cuando me lo dieron a mí. Fue creo que un día inolvidable. ¿Cómo lograste esa clasificación para las grandes olimpiadas para el deporte español como Barcelona 92, Martín? Cuéntanos. Pues mira, Barcelona 92 fue una tarea bastante ardua, difícil, de mucho entrenamiento, sobre todo mental, ¿no? Pues porque yo venía de hacer pruebas de cross de pista, pero no era un técnicamente muy bueno en pista. Yo no me podía dedicar en Barcelona a la prueba de maratón porque las tres plazas ya estaban cubiertas. Y yo quería, ya que los Juegos Olímpicos se celebraban en España, se celebraban en Barcelona, cerca de la ciudad donde yo vivo, que no es otra que Vitoria, pues quería cumplir el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos en Barcelona. Uh-huh. La verdad es que sufrí bastante para clasificarme, había atletas mucho más rápidos que yo, y al final en una prueba de estrategia y con la ayuda de un atleta llamado José Manuel García, alias el Morgan, que tiró duro y fuerte en el Campeonato de España, me pude clasificar segundo en ese Campeonato de España y ganarme la plaza para Barcelona. Y una vez ahí en Barcelona, pues se cumplieron todos mis sueños. Estuve ahí con los jugadores de la NBA pidiéndoles pin, cambiando camisetas, con Arantxa Sánchez Vicario, vamos, con todos. Y para mí fue lo mejor. Ahí en esos Juegos Olímpicos de Barcelona, para mí lo importante es, como decía Barón de Coubertin, lo importante era participar, no era el ganar y cumplir ese sueño. Lo que pasa que luego dentro del coso del anillo olímpico no me salieron las cosas como yo hubiera querido, y luego quieres más, más y más. Pero estoy contento y feliz con mi marcha en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Sí, porque hay que recordar que fueron las Olimpiadas donde más medallas obtuvo España. O sea, que fueron unas muy buenas Olimpiadas para el deporte español. Bueno, pues tú date cuenta que, por ejemplo, en la Villa Olímpica, vamos a decir, en mi camerino, en mi apartamento, estaba conmigo Fermín Cacho. Madre mía, y, casi nada también. Y justamente, tengo una anécdota que por la mañana, antes de que compitiera la final de los 1500, fuimos a hacer un previo, un calentamiento, y según íbamos calentando, estaba él con tantas ganas de hacerse con esa medalla, que cuando llegamos al comedor, comimos, se tomó un café y dice: me voy a echar un poco a la cama para ver si pasa el tiempo lo antes posible, porque creo y estoy soñando que voy a ser campeón olímpico. Uh-huh. Yo le estaba viendo en la grada, y bueno, cuando entró en la meta como campeón de olímpico, y luego le recibí en el apartamento con la medalla, que estuve yo, que tuve su medalla en la mano, bueno, fueron unos momentos extraordinarios. Claro, luego ya se marchó por ahí porque, claro, todos los medios de comunicaciones le llamaron. Fue el no va más, estar ahí con todos fue mi sueño. Pues me alegro de que se haya cumplido uno de tus sueños, porque supongo que tendrás más que ese. Sí, tienes sueños, pero cuando eres un chavalillo, como los chavalillos que ahora nos estarán viendo, que juegan al fútbol, que están en las escuelas deportivas de diferentes deportes, cuando llegan a casa y cuando están en las siestas, muchos sueñan con emular a Ronaldo, a Messi, a Gasol, a Nadal, a un etcétera de deportistas, ¿no? Y que luego con el paso del tiempo, que ese sueño se sienta, sea realidad, pues está muy bien. Bueno, ¿y tu derrota más amarga?
vamos a decir, mi derrota más amarga ocurrió en el año 96 en Atlanta, los Juegos Olímpicos de Atlanta. Fijaros bien cómo ha cambiado la situación. En el año 92, los Juegos Olímpicos de Barcelona, lo importante era participar. En cambio, en los Juegos Olímpicos de Atlanta, lo importante para mí era ganar. Yo había sido campeón de Europa, había sido campeón del mundo, y un año después, pues yo luchaba por ser campeón olímpico. Intenté desarrollar la misma táctica que un año anterior cuando fui campeón del mundo, pero cada carrera es diferente, cada competición es diferente. Me equivoqué de estrategia y en vez de ser oro, plata o bronce, quedé cuarto en los Juegos Olímpicos. Lloraba estaba en el Estadio Olímpico llorando, había conseguido esa medalla de chocolate, pero no había conseguido una medalla de color olímpica. Por lo tanto, para mí fue una pequeña frustración. Ahora, al paso del tiempo, que han pasado ya bastantes años, cuando veo mi diploma olímpico colgado en mi salón, pues la verdad es que es un gran puesto, porque ser cuarto en los Juegos Olímpicos es un gran puesto. ¿Qué es lo que añoras de la competición? Ese olor, esa tensión que conlleva los días precedentes a la competición, ese cosquilleo en el estómago, el estudiar a tus rivales, el estar ahí. A mí me gusta el oler a la competición. A mí ese estrés, ese nerviosismo lo sé llevar. Hay otros atletas, deportistas que quizás entrenan o han entrenado mejor que yo, pero el día de la competición les estresa tanto y no compiten bien. A mí, en cambio, ese estrés me gusta la competición. Uh-huh. Y la dieta, supongo que cuando tú estabas compitiendo tenías una dieta, ¿no? Para no quemar tanto, sí. O para que tu cuerpo no... Pues sí, las dietas son un poco, vamos a decir así, un poco coñazos. Cuando te dedicas a una prueba como la mía de 42 kilómetros... hay que entrenar por la mañana, hay que entrenar por la tarde, hay que comer muchas ensaladas, hidratos de carbono. Las ricas, aunque son dietas muy equilibradas, pero siempre son ricas en hidratos de carbono. Ducha a la mañana, ducha a la tarde, las 24 horas pensando en ti, te haces un poco egocéntrico. Es verdad que hay que llevar unos hábitos de vida saludable, pero no tan obsesionado con lo que son las dietas. Ahora, una vez que me he retirado de la vida del deporte de élite, sigo cuidándome, pero ya no son dietas tan duras y tan obsesivas. Ahora pues sé que ir solo con los amigos algún día a comerse una chuleta, o cuando vas a la BBB San Sebastián y vas a una sidrería, pues haces ese menú de sidrería, pero antes era todo mucho más obsesivo. ¿Qué es lo que comías antes? ¿Qué es lo que comes ahora? Un poquito más o menos para que bueno, antes eran dietas equilibradas, ricas, como he dicho antes, ricas sobre todo en hidratos de carbono, muchas ensaladas, arroz, pastas, espaguetis, macarrones, yogures, mucha fruta. Y ahora pues la dieta es un poco parecida, pero te saltas de vez en cuando esas reglas que conlleva el deporte de alta competición. Hablando del deporte de alta competición, sabemos que eres un gran aficionado al ciclismo. Martín, actualidad de ciclismo es que Alberto Contador ha anunciado que le quedan 2 temporadas como ciclista profesional. No sé, ¿qué opinión tienes al respecto? Bueno, yo respeto todas las opiniones de todas las personas en todos los ámbitos de la vida, en lo que me concierne a mí en el deporte. Que Alberto Contador diga que va a abandonar el ciclismo dentro de 2 años, pues me parece correcto. Yo creo que ha conseguido todo en el ciclismo. En su día eso le ha pasado a Miguel Indurain, a Perico Delgado, a Martín Fiza, a un sinfín de deportistas. Hay que tomar, y hemos dicho en principio que hay que tomar este tipo de decisiones. Yo creo que cuando él ha tomado las decisiones es porque ve que le quedan un par de temporadas a un gran nivel, y que luego podrá desarrollar todo este potencial que él ha adquirido en el deporte, en otros ámbitos del deporte. Por ejemplo, pues enseñar en el cicloturismo o en el ciclismo de infantil o cadete. Sí, porque además ya creo que se retiraría Contador con 34, 35 años. Pero es que ya es
una edad en la que... Es una buena edad. Seguramente que le pueden quedar más años. Seguro. Pero es que un atleta que lleva tantos años en el ciclismo profesional, con 34 años es una persona mayor. Y eso es decir que hay gente que empiezan con 25 años y seguramente deportivamente sea un atleta joven. Pero un atleta como Contador o como Martín Fiz, que llevan toda la vida corriendo, somos ancianos del deporte y necesitamos ya jubilarnos y dar paso a otros ciclistas. ¿Cuándo te diste cuenta que tú ya, que tu etapa como atleta había terminado? Bueno, pues cuando yo veía que entrenaba muy bien, que competía muy bien, que no tenía esa hambre de competición, que cuando llegaba a las competiciones el rendimiento no me cundía y que veía que pues eso no me ponía ese nerviosismo, ¿no? Ya no tenía ese nerviosismo, llegabas a las pruebas ya mucho más cansado, tanto física, más mentalmente que físicamente, y me di cuenta que había llegado el momento de dejarlo, ¿no? No salía ni los tiempos ni tenías ese hambre de competición. ¿Fue duro tomar la decisión, Martín? Pues sí, es muy duro, pues porque nosotros vivimos en un cuento de hadas, ¿no? Donde no sabes hasta ese momento cuánto cuesta una barra de pan, no sabes cuánto cuesta un litro de leche. Muchas veces cuando vas a cenar por ahí, te invitan a cenar porque ha sido don Martín Fiz o don Alberto Contador, pero no sabes qué te espera cuando vas a dejar la alta competición, ¿no? Vas a añorar lo que son esas palmaditas de los políticos en las espaldas, que también es parte del juego. Y verdaderamente lo que tú quieres es intentar dedicarte a lo que es el deporte, ¿no? Que es lo que más te ha dado, ¿no? Y es duro pensar lo que te espera. Vamos a entrar en un tema polémico. Yo te tengo que hacer preguntas. Si no me la quieres contestar, no me la contestes. Yo contesto todo tipo de preguntas. Bueno, supongo que ya sabes a qué me puedo referir, a todo ese lío que hubo en la Federación Española de Atletismo hace año y medio, dos... Por ahí, sí. ¿Qué opinión te merece todo lo que pasó allí? Bueno, mi opinión es como todos los ámbitos, ¿no? Que hay más ruido de lo que parece, ¿no? Cuando hay ruidos, seguramente que hay cosas que suelen pasar, ¿no? Hay momentos en cada casa cuecen problemas, en la Federación de Atletismo o en todo tipo de federaciones ocurren muchos problemas, pero se acaban por solucionar. Yo creo que ahora mismo el deporte, el atletismo español está muy limpio, los atletas están contentos como están corriendo. Ahora mismo los resultados no son como deberían, pero seguramente que irán saliendo los resultados, y con los resultados pues el atletismo español llegará a donde estuvo en su momento. Vamos a hablar sobre deporte y televisión, porque, claro, siempre cuando dan los deportes en los telediarios solo está el fútbol y solo, además, dos equipos. Pero el atletismo no tiene mucha cabida en los medios de comunicación. ¿Tú crees que debería de tener un poquito más de cabida? Bueno, mira, el fútbol es así. Todos sabemos que tanto, no solo medios de comunicación, todo el mundo vive del fútbol. En esos 90 minutos que dura un partido de fútbol, toda la gente se olvida de los problemas de crisis, de los políticos, de las cosas que puedan pasar, y mueve muchas cosas. Es verdad que el deporte rey, porque siempre lo ha sido, es el atletismo, y se debiera de dar un paso más hacia el atletismo y que los medios de comunicación se volcaran con este tipo de deportes. Por lo tanto, ojalá de aquí a Río de Janeiro, que ya queda muy poco tiempo para que se celebren los Juegos Olímpicos, podamos ver en todas las televisiones, en la tuya y en todas, pues más tiempo a los deportes minoritarios, al balonmano, que ahora han estado a punto de conseguir una medalla, al tenis, a la gimnasia rítmica, a deportes que consiguen verdaderamente medallas en los Juegos Olímpicos, que se dediquen a ello. Sí, y también al deporte femenino. También hay que, hombre, sobre todo el deporte, hay que decir, porque es el gran abandonado del deporte, ¿no? Una lanzadera, vamos a decir, hacia el deporte femenino, que en los últimos años han sacado, vamos a decir, las castañas del fuego al deporte español. Están consiguiendo grandes medallas, el balonmano femenino, la gimnasia rítmica,
Natación sincronizada. En la natación sincronizada. Estos deportes que hay que ayudarles. El atletismo femenino, no solo el deporte femenino como practicante, ¿no? Sino el deporte femenino como institución, como que personas, gente que ha pertenecido al deporte de élite o gente que ha estudiado para el deporte, que se dediquen en deportes de funcionaria al deporte. ¿En qué ha cambiado tu vida desde que ibas viajando por todo el mundo hasta el día de hoy? ¿En qué ha cambiado? Bueno, sobre todo que te vas haciendo mayor, que las piernas, las articulaciones empiezan a doler, que te gustaría ser el mismo que cuando tenías 28 años, pero que tienes que asimilarlo y que no eres el mismo. Yo suelo decir que soy una persona privilegiada, lo he dicho anteriormente. Mi hobby se convirtió en profesión y sigue siendo mi hobby. Sigo viajando, sigo viendo ahora veo los toros desde la barrera, vi a campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, a Juegos Olímpicos, pero lo veo desde la grada. Me gustaría muchas veces bajar al corso para decir a los atletas cómo deberían de correr o animarles, ¿no? Estar con ellos. Pero hay que ver que el tiempo no pasa para todos, o para mí está pasando como pasa para muchos, y que tienes que intentar ser consciente de que hay solo una vida y que hay que disfrutarla a tope. ¿Qué le dirías a la gente que es aficionada al running o al footing para que se iniciara profesionalmente? ¿Qué consejos le puedes dar a alguien, Martín? Bueno, a la gente que se quiere iniciar al running, al correr, le diría que es la mejor terapia funcional. Sobre todo que te pone bien físicamente, pero que mentalmente está viniendo muy bien. Es más, no es por quitarle trabajo laboral a los psicólogos deportivos, que lo hacen muy bien, pero yo creo que los psicólogos deportivos deberían de decir que el deporte es una de las mejores terapias, y yo creo que es lo mejor para coger. Yo creo que les va a venir muy bien. ¿Cualidades de un buen atleta? ¿Cuáles son? Sobre todo, los valores es perseverancia, trabajo y humildad. Con esos tres valores yo creo que se puede conseguir grandes cosas, ¿no? Es verdad que de un burro no se puede, es difícil de hacer un pura sangre, pero en deportes aeróbicos con mucho trabajo se pueden hacer las cosas bien y se puede llegar a ser, no sé si campeón, pero por lo menos estar ahí luchando por hacer cosas buenas. También has publicado un libro, Corre con Martín Fiz. ¿No? Pues sí, he hecho un libro y hace 2 años. Es una película, un documental de 73 minutos, Fiz puro maratón. El libro ya han pasado ya más de 10 años, donde asesoro, donde doy un recorrido por lo que es mi vida deportiva, y en Fiz puro maratón pues es un recorrido sobre los valores que puedo enseñar yo, que puedo descubrir, y como suelo decir yo, de una persona que se dedicó a repartir pasteles por las casas, ha sido campeón del mundo. Yo suelo decir que gracias a haber sido pastelero, ahora soy campeón del mundo. ¿Y te sueles ver en los vídeos o en los DVDs de vez en cuando para recordar esos momentos de la carrera tuya? Pues la verdad es que no los veo. De vez en cuando veo pequeños chispitas, pero lo que es verdad es que no suelo ver, porque me pongo bastante romanticón y prefiero que la gente me lo recuerde por las calles más que yo verme y ir a casa y verme una película de mí mismo. Año a año se celebran más carreras populares aquí en Vitoria, por ejemplo, la San Silvestre, la carrera que antes hemos comentado en tu nombre, también durante el festival la carrera Ponle Freno, o sea, que en Vitoria se están haciendo cosas. Bueno, en Vitoria se están haciendo cosas muy bien. Ahora el 10 se ha terminado la San Silvestre de Vitoria, donde han corrido miles de atletas, unos con dorsal, unos sin dorsal, en fin, al final ha habido más de 5.000 participantes. El 10 de mayo va a ser el maratón Martín Fiz, el maratón que lleva mi nombre, en la cual esperamos a más de 4.000 participantes en diferentes modalidades, desde la prueba chiqui, una prueba popular de 10 kilómetros, la maratón y también media maratón y maratón con patines. Luego allá en el mes de junio
se va a celebrar la carrera de la mujer, donde esperamos más de 6.000 participantes. Madre mía. 6.000 mujeres, o sea que yo creo que Vitoria está haciendo las cosas muy bien. Sí, luego, bueno, también en el resto de Euskadi también hay, por ejemplo, bueno, antes lo hemos comentado, ¿no? La Beovia San Sebastián, el Lilatón, a favor de día sí. 8 de marzo y tal, ¿no? Entonces, bueno, aparte de Vitoria, también en Euskadi se está moviendo. Euskadi, en San Sebastián, Maratón de San Sebastián, 15 kilómetros de San Sebastián, Beovia San Sebastián, pruebas solidarias. En Vizcaya tenemos la Nike Maratón, la prueba nocturna de maratón y pruebas solidarias, la Santurce a Bilbao, que siempre me ha gustado mucho. En fin, hay muchas competiciones y eventos, y sobre todo que todas tienen algo que decir, que todas ahora son bastante solidarias, siempre tienen un efecto solidario y humano. ¿Cómo ves la salud del atletismo en España? Yo lo veo bien, he dicho anteriormente, hay momentos, en los años 90 brillamos, ha habido un pequeño apagón, pero ya se ve la luz al final del túnel, y yo creo que a partir de ahora hay atletas, en Euskadi tenemos uno que lo entreno yo y por qué no vamos a nombrarlo, a Iván Fernández, que es un buen atleta posiblemente de maratón y que pueda acudir a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Pero yo creo que el atletismo español, y vamos a decirlo ya que estamos aquí, el atletismo vasco pasaba por grandes momentos. Bueno, ahora lo has dicho, ¿no? Ahora te dedicas a entrenar. ¿Cómo son esos entrenamientos? ¿Qué pruebas son las que tú le inculcas o el que él entrena? Hombre, ¿qué pruebas? Yo como deportista de élite y como he entrenado muy duro y muy fuerte, solo soy una persona muy exigente con mis corredores. Se te nota que pues, es muy exigente. Tengo atletas desde 14 o 15 años hasta atletas de 30 años, siempre hablando de gente que se pueda dedicar al atletismo profesional. Y si vienen a entrenar, vienen con la condición que se tienen que exigir al máximo. Tienen que ser muy disciplinados porque son atletas que luchan por hacerse un hueco, tanto en el atletismo vasco, como si luego tienen esa proyección hasta llegar a los Juegos Olímpicos. Son los Juegos Olímpicos son la meta máxima de un deportista de élite. Hombre, cada uno se tiene que poner una meta según su condición física, pero yo creo que la meta de un atleta joven que tenga condición física tienen que ser unos Juegos Olímpicos. Luego hay campeonatos de Euskadi, campeonatos estatales, campeonatos como pueden ser europeos, mundiales y olímpicos, pero yo creo que mi meta, mi sueño son los Juegos Olímpicos. Bueno, no sé cuánto tiempo nos queda, compañera, 10 minutos, me apuntan por ahí. Sí, simplemente, bueno, ya para ir finalizando poco a poco la entrevista, a mí me han comentado que te pregunte por Helsinki, no sé por qué. Bueno, mira, si me dijeras o me preguntaras, si me vas a preguntar, ¿cuál es la mejor ciudad para correr? Yo diría que Vitoria. ¿Y el por qué? Porque Vitoria tiene las infraestructuras suficientes como para albergar cualquier campeonato. Quizás nos falten plazas hoteleras. Para mí Vitoria debiera ser la ciudad europea del deporte. Infraestructuras, gente haciendo deporte, el caja laboral, el deportivo a la vez, un Juanito Ibarzábal por las montañas, un Almudena Cid que ha conseguido todo de la gimnasia rítmica. Deportistas que se dedican al balonmano. Yo creo que lo tenemos todo, pero para mí, por ejemplo, Helsinki es la ciudad que me vio nacer como maratoniano. Fui a Helsinki, mi primera maratón, y la gané. Al año siguiente fui a Helsinki y en el Campeonato de Europa y logré mi título de campeón de Europa. Hay ciudades, ¿no? Como Mallorca, pero yo suelo decir, si hay una ciudad para correr, esa es la maratón de Nueva York. Nueva York, ¿el por qué? Nueva York es la ciudad por excelencia donde tú ves muchas películas, ves Central Park, ves todo, y yo creo que un atleta que se dedica a maratón no se puede morir sin antes haber hecho el maratón de Nueva York. Nosotros aquí en Vitoria tenemos el Parque del Prado, que es el pulmón de Vitoria, que también podríamos decir que es
un pequeño Central Park, pero ahora mismo las ciudades son, como he dicho, pues desde Helsinki, Vitoria y Nueva York. Entonces me han informado bien, entonces, ¿no? Por lo que veo. Te han informado muy bien. Son ciudades bonitas y que esconden esos parques, esos lagos para poder salir a correr. Bueno, no solo da Martín entrevistas aquí y en España, sino que te hemos visto en Argentina, en una radio, dando también una entrevista, ¿no? Sí, me llama mucho de Argentina, suelo competir mucho en Argentina, ahí está la radio de Gustavo, donde cada poco tiempo me llamo pues para intentar informarle de lo que es el atletismo español y lo que es el atletismo argentino. De paso estuve en el cruce de los Andes, una carrera muy bonita que se desarrolla entre Chile y Argentina, pasando por volcanes, que es muy bonita, y cada año voy a Argentina. Este año voy a ir con unos amigos al maratón de Buenos Aires y ahí estaremos. Para terminar, Martín, ¿algo que añadir a esta entrevista? Bueno, que estoy muy agradecido a que hoy aquí hemos hecho en Euskal Televisión un repaso por lo que ha sido mi vida deportiva, familiar y social, y que sobre todo que os invito que en alguno de esos entrenamientos de la comunidad de Running Fit, que podéis estar allí, grabar el programa y también correr con nosotros y para que veáis lo que es una hora de Running Fit. Bueno, Martín Fit, gracias por aceptar la invitación y hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos corriendo. Y a todos ustedes, como he dicho anteriormente, bueno, que os tenía que comunicar una cosa. Bueno, a partir de ahora no me van a ver aquí en Eusko TV por problemas personales, pero sigan viendo Eusko TV y disfrutando de esta maravillosa televisión. Un besito muy grande y hasta la próxima. Peace.